Un 75% de avance logró el consorcio Paicaví en las obras del tercer puente y mejoras viales de la comuna de Padre Las Casas. Ello luego de abandonar las obras tras el término del contrato entre el consorcio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bueno, desde el día miércoles que constatamos que están efectivamente las obras paralizadas del proyecto de interconexión Temuco-Padre Las Casas, la empresa ha abandonado la faena, por tanto hoy día hemos procedido a liquidar el contrato con el consorcio Paicaví y lo que vamos a hacer es, una vez liquidado el contrato, van a recontratarse las obras, priorizando la vialidad de la comuna de Padre Las Casas, tal como lo comprometimos, y vamos a ir informando entonces periódicamente el cronograma de avance de lo que vaya ocurriendo respecto a este contrato. Una paralización de las obras que viene a coronar una serie de retrasos en la ejecución, con problemas de dinero entre la empresa mandante y la ejecutora, y que ya habían aplazado en más de un año la fecha de entrega, ello hasta esta semana, en la cual el plazo final es todo misterio. El Ministerio de Vivienda tiene una gran responsabilidad. Hace pocos meses atrás se pusieron sobre el puente hablando de que iban a entregarlo antes del 19 de noviembre. Basta de mentiras con la gente. El lograr hacer un trato directo para que se finalicen al menos en este año las obras que son llamadas de vialidad, que significan las calles, las aceras, la iluminación, que es lo que nosotros esperamos, y no seguir molestando, ¿cierto?, con el progreso a nuestros vecinos. En tanto, gobierno y parlamentarios culparon a la oposición de la situación actual de la obra más importante del serbio a nivel país, licitada durante el periodo del presidente Sebastián Piñera. Lamentamos profundamente que una obra que fue concesionada en el gobierno anterior, cuya empresa fue definida en el gobierno de Sebastián Piñera, que esa misma empresa hoy día caiga en disolvencia. Eso es lamentable. El gobierno de la época insistió en darle este contrato a una empresa que no tenía las espaldas, y así como se demostró ahora, este gobierno ha tenido que pagar los costos de una mala decisión del gobierno anterior. Ahora las autoridades deberán definir los mecanismos para contratar una nueva empresa que se haga cargo de las obras del tren Caicay, el primer puente atirantado de nuestro país.